Rubén Cárdenas, vicepresidente de Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur Los Cabos, dio a conocer que el consumo interno en el municipio ha crecido significativamente. Esto debido a que las personas han tomado conciencia en cuanto a adquirir los productos y servicios de la región. Explicó que es de suma importancia promover el consumo local. Desde que empezó la pandemia se inició una campaña en este tema con la finalidad de apoyar el consumo interno. Incluso entre los afiliados se hizo una interacción para hacer negocios de manera mutua. Indicó que esta campaña mediática de promover el consumo interno es la de priorizar la proveeduría local. Es decir, en vez de adquirir productos agrícolas del interior del país, ahora se buscan dentro de la región misma, que ha dado buenos resultados. Fomentamos mucho la interacción entre nuestros afiliados para que siempre la Cámara fomenta la interacción entre los afiliados para que se pueda hacer negocio entre nosotros y apoyarnos mutuamente, pero también esta campaña iba más allá de la concientización de todo el empresariado en general de que buscara priorizar su proveeduría de forma local. Si comprábamos tomates, no sé, los traíamos de Jalisco, oye, ¿por qué no volteamos a ver quién tiene tomates aquí y a ese le compramos? Y ese es por la parte del el comprador, pero también al empresario que tiene producto local, también ofrecerle descuentos, facilidades a las empresas que lo van a adquirir para que haya una buena sinergia y que eso pueda funcionar para ambas partes. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.